Bé, bueno, ara ve una part que en el fons era la part que al principi havíem pensat que faríem, que era posar en relació uns cosins, no? que són tres iniciatives. Nosaltres, el Nexus, com s'ha explicat, vam, vam començar el 2000, formalment el 2014 i vam anar a mirar quin sabia d'aquestes coses i això. I una experiència molt famosa és la del programa Compartim i el, el Jesús, que va estar, no?, i avui li, avui li preguntava, fa, fa més de 12 anys que estan treballant amb totes aquestes metodologies col·laboratives dins, dins de l'organització. El, el Dani, que el tenim aquí a l'Agència de Salut Pública, també van començar fa 9 anys, i nosaltres res, som els jovenets, no? I, i ara el que els demanem, com que igualment ja tenen tots unes competències col·laboratives avançades i ja no els hi cal cap tipus de moderació, s'autogestionaran una conversa, que al final la conversa és l'essència de la col·laboració, sobre aquests tres casos i els hi hem plantejat uns, unes preguntes i vosaltres mateixos fareu, fareu això. No? Per tant, no us convido a estar aquí, relaxats, conversant, i nosaltres serem testimonis d'aquesta conversa. Sí, has d'agafar el micro. Jo torno a pujar, i el Dani també. Però el Jesús s'estrena. A veure, eh, no sé si tothom té clar eh, què és cada cosa, què és Nexus, què són les COPs i què és el programa que compartim. Començo jo dient, bueno, la Olga, la gerent, ja ha explicat una miqueta. Eh, dintre de la universitat, el personal d'administració i serveis, majoritàriament, encara no ens hem posat a treballar amb el professorat, eh, intentem transformar la cultura de treball fent que les persones voluntàriament que vulguin, que tinguin aquesta inquietud, eh, visquin experimentin coses diferents i s'emportin això a la seva feina oficial, diguem, diària. I muntem uns treballs per projectes, es munten uns equips, reben una formació i comencen a experimentar coses i llavors es retornen tot el que han après i els resultats del seu treball a la comunitat de l'OPC. Bàsicament, bueno, el que volem és motivar-los, aflorar el talent, que hem descobert que hi ha un munt de talent ocult, Eh, compartir tot el coneixement i, com deia el Carles Ramió, intentar guanyar amb flexibilitat, o sigui, aprendre a com ser més flexibles com a organització. Això serien els objectius de Nexus24. Sí, bueno, agafaré el micro de mà, me m'escolta bé. Sí. La primera és, eh, abans de entrar al tema que diu la Maria deia el Didac, eh, va sorprès. Eh, quan anunciava la jornada deia una jornada inquietant. L'adjectiu era la primera vegada que ho veia associat per molta allò de jornades rares que han assistit, ho havia associat a una jornada. Avui ha parlat el Carles Ramí, ha parlat el David Martí. Fent aquí una, un trio, eh, Dani, eh, la Maria, que no sé ben bé com sortirà, i la resta, el que ve de la resta. Jo crec que en aquesta època, ja ha passat temps, des del moment que van començar, era impensable fer una cosa d'aquestes, que la gerent de la, UPE, de, la, la politècnica estigui aquí, que vingui el vicedeca, pues és un tema que s'hem de felicitar i que la sala estigui plena per parlar de què parlarem avui, perquè al principi ja hem fet la primera, que d'un i dos, per mantenir el nivell. Dit això, jo dic, cada organització s'ha de buscar la seva pròpia via no té res a veure la manera de que han funcionat o que estan funcionant en l'àmbit de la vostra universitat. La del Dani no té res a veure, és una cosa silvestrada que s'ha pogut implantar en el temps. Jo ara, ara agafo el temps, no? una vegada que ja M'he recollit el ell, cabell, eh? Una, una, el vegada, una vegada que ja parli ell, jo, ja aquí tots ja hem I, quedat a l'ombra, eh? Bé, I compartim ja, que és... Aprofito, aprofito ja perquè serà el meu minut, perquè a partir d'aquí ja... Ja no... <laughs> quedaré, ja quedaré en amagat en aquesta onada del Dani. Bé, entonces, a partir d'aquí eh, era impensable, eh, fa una dècada, fer una mena de via en el que la gent de més de base estigués eh, eh hibridada a la Champions League, en, el, en el Ramió, i jo crec que d'alguna manera això és una via que ha donat els seus fruits i ja es un, 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 una via més flexible, més híbrida, i ja podem dir, doncs, què ha passat? N'hi havia en aquella època, estem parlant del 2005-2006, aquella gran expectativa de la societat 2.0. Després ha tingut les seves pròpies derives eh, de, i, de, i, i, ombres i, i èxit. Però en aquella època n'hi havia una gran expectativa de participació, tots som prosumidors, tots som consumidors, no tenim límits, hi havia una expectativa en l'alta la gerència o en els directius, aquí alguna cosa eh, està venint i va a ser l'escletxa que vam fer servir nosaltres, una mena de eh, no les tenim totes, no ens opongamos d'entrada. De, de Entonces, a partir d'aquí, una petita via, van dir, que és molt guai, allò de la participació, farem una cosa petita, no sé què. Entonces, a partir d'aquí, van fer una petita proposta d'introduir una via diferent en l'àmbit de la formació, però no era una formació arreglada, que ja estava molt gastada, la formació tradicional, n'hi havia també una, un cert retret d'això de l'expert que ve aquí, persones que tenen coneixement. Entonces, a partir d'aquesta expectativa alta, a partir d'aquesta està en guàrdia la, la directiva en el sentit que sí que hem de ser flexibles i de saber a què passa. I a partir d'aquí que van trobar que n'hi havia un element de desgast en la formació tradicional, van fer una oferta diferent, que era el coneixement, ho tenim tots, som tenint la capacitat, si sí, ho fem de forma col·laborativa i tenim coneixement previs que tothom en tenim, de que això millori. Entonces, la, la, el, el nínxol estava creat, era qüestió de tozudez, tozudez, Malaya, 12 anys,leg ja, ja en el, en el cas del Departament de Justícia. i a partir d'aquí, en aquest àmbit que tenia elements de que no és una cosa superficial o coyuntural, sinó que n'hi ha elements de tal, fer les coses bé, tot i que cada organització l'ha de fer la seva pròpia via. I després ha hagut moltes experiències moltes i han interpretat, reinterpretat, acomodat, en la idea aquesta la participació és bona el coneixement és potent si és dialogat pot créixer de forma dimensional doncs fem-ho a vegades com comunitat de pràctica a vegades grups de treball a vegades eh, històries diverses però és obrir noves vies al, al coneixement perquè això pugui millorar l'organització. Dani tu a veure què són les cops Vires. de salut. <laughs> eh em fa gràcia quan diu això de Silvestrat, eh? perdoneu que la nostra, la nostra història va néixer fa per culpa d'ells i per culpa de l'Escola d'Administració Pública pel que diem una serendipitat, en castellà no és una serendipia, supongo que sonarà, no? Esta, eh, que, faré en castellà perquè sé que hi ha molta gent en castellà, si em permeteu. Digamos que estaba en, en un lugar eh, buscando temas de formación, porque yo había hecho mi máster de formación de formadores, metodologías y gestión en la UPC. Lo había hecho y yo me quería que era el rey del mambo en formación. ¿no? Y, y además soy veterinario, tengo que decirlo también. ¿no? Y entonces apareces en la Escuela de Administración Pública y conoces a este elemento con otro que es el Jordi Graeis, que igual os suena, que ahora está el director de general de atención ciudadana, y te empiezan a hablar de temas de aprendizaje informal y de todo lo que aprendemos en contextos que no son el, el formal, ¿no? las universidades ¿no? y, y las clases. Y ahí yo, yo empecé a trastocarme, porque yo era formadora en la Escuela de Administración Pública y empecé a pensar, pero ¿qué estamos haciendo? Vaya farsa, ¿en qué mundo vivimos? Esto hay que cambiarlo. Y entonces fue buscar personas. Que, que pensasen un poco como yo y, y encontré, ¿eh? o sea, si empiezas a, a buscar iluminados, ¿no? ahora se les llama, lo tengo en la chuletada, se les llama intra, intraprendedores, intraprendedores, pero en, en aquel momento éramos iluminados que queríamos cambiar la forma no solo de aprender, sino de trabajar. Y entonces empezamos a buscar gente y, a, y nos juntamos unos cuantos. Aquí hay alguna, está por ahí sentada, muy tímida, y montamos un equipo de gestión de conocimiento. Entonces, es decir, nos autonombramos como equipo. Y a partir de ahí empezamos a, a buscar las metodologías. ¿Qué, ¿Qué había en todo esto? Pensad en un contexto de unos mil profesionales de salud. Que hacemos normalmente trabajos de inspectores de campo en el territorio, en toda Cataluña, muy dispersos, pero que también hacemos acciones de promoción de la salud, de epidemiología, y sobre todo una, un trabajo muy transversal muchas veces. Entonces es cuando vimos, ostras, esto de las comunidades podía funcionar, pero aquí empezó la aventura, ¿no? El reto. Claro. ¿Cómo empiezas esto? Y ¿no? esto de decir, bueno, vamos a encontrar gente que es, piense como nosotros. Para vuestro caso ha sido como un elemento importante. ¿Qué otros elementos creéis que ha habido en vuestras organizaciones necesarios para, para. nosotros como ingredientes? ¿eh? Por ejemplo, en, en nuestro caso eh, nos hemos dado cuenta que ha sido como muy importante tener unos principios, unos valores explicitados y eso ha sido como un poco pegamento también de que ha, ha, ha conseguido atraer o cohesionar. Estas personas que piensan así, ¿no? Sí, yo que eh, lo tenía escrito y no me resisto a decirlo, aunque hablo por mí, pero me voy a permitir hablar por ti y por Dani. Claro. Eh, yo hice la semana pasada un post en mi blog, tenía que hacer una historia, que explico, esto es una condena, cada mes tienes que escribir una cosa que te lo van a leer muchas personas y yo creo que al final, cuando la acabé, digo, sí, me ha quedado bien. ¿Y qué decía? Primero es la acción y después el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros no teníamos, un tú tenías un máster pero en otro ámbito. Yo tenía dos máster en otro ámbito. Tú tenías no, yo vocación. Eh, vocación. Intuición. Claro. Entonces, yo digo aquí, reivindico que lo, lo importante no es el conocimiento. Lo importante es la emoción, la insatisfacción. David Martí lo, lo decía. Un nivel que te hace estar incómodo. Es que me acabo de. Y eso es lo que pone en marcha en algunas personas, no en todas, pone en marcha alguna secuencia de pasos que después, si sigues, te va a llevar a un sitio. Entonces, si sabes reconocer, te, te, te has validado ya, no, no, yo sé reconocer cuando este malestar me llega, ya sé que va por aquí. Entonces, a partir de ahí, no te pongas a leer demasiado porque el conocimiento mata, te, te mata. Es ¿no? aquello decía ayer, salía en la prensa, que a propósito de Donald Trump, de los diplomáticos que está nombrando, decían, los buenos diplomáticos son los que se piensan las cosas dos veces primero y luego no hacen nada. Aquello de decir, eso son, eso, eso son, digo, pues nosotros no las pensamos y empezamos a hacer. Y luego, a partir de ahí, rectificar, porque alguien tiene que, que lanzar. Si el, el ambiente está creado, las condiciones están creadas, tiene que haber un Dani en salud, porque cuánto conocimiento tienen los veterinarios, que es un conocimiento que si es compartido se multiplica y puede dar tantas soluciones. ¿Cuánto conocimiento tiene la gente que está trabajando en la Universidad sí, Politécnica? Cuenta. Si somos capaces de buscar un, un conector, en el caso del Dani, en el caso del Dida, en el caso, que a partir de aquí pueda generar espacios donde eso se multiplique, eso no conoce organigrama, no conoce eh, unidades tiene que estar soportado y tiene que estar encajado y aquí cada día lo tenemos que currar, por favor, que no pasa nada, que lo hemos hablado, que esto está encajado con los objetivos estratégicos, a veces sí, a veces no. Y luego si no, pues se rectifica y se, chico, pues no ha pasado nada, esto lo dejamos aquí en el cajón, nadie lo lee y volvemos a empezar otro. De 12 a lo mejor hay uno que le pasa esto, pero nosotros se consiguen cosas súper súper meritorias con lo que tiene de bueno, que la gente disfruta, yo no digo que sea feliz haciendo esto, esto ya pasarse bueno, un poquito más feliz. Pero le encuentra quizás, ¿no? sentido, sí, le encuentra sí. más sentido a su trabajo. Y la gente que tiene ya una edad, como ya vamos siendo en la administración pública, o nos ilusionamos con esto, o chico, eh, ¿qué hacemos? Es que ¿Yo? no, no he visto las caras tanto, ¿Qué? ¿no? Cuando has dicho que no, no crees que, que sea más felices, yo, yo discrepo, yo creo que sí, que trabajando en comunidad, en, un, en colaboración con profesionales que prácticamente no conocías hasta ese momento te hace más feliz. Nosotros hemos, hemos hecho algunas encuestas y, y, hemos, y participamos también, en, yo mismo, o sea, hemos participado en comunidades y ves cómo está el nivel de emociones dentro. O sea, hacen trabajos muy profesionales, muy técnicos, pero están contentos, están emocionados. Y luego me ha gustado también que habéis tocado un, una cuestión, Ramiro lo ha dicho, hay un tema también, aparte de, de la felicidad que hace participar en una comunidad, que es cuando apelabas a la generosidad, ¿no? eh, el hecho de que 8 o 10 personas que en nuestras comunidades están en este nivel, ¿eh? no pasamos de 12 personas y no bajamos de 5, eh, el hecho de que estas personas hagan una, un trabajo que luego además lo quieran compartir con otros profesionales como ellos de una forma generosa y que mejore además la eficiencia de, de, de algunos procesos que, que hacemos nosotros. Yo lo encuentro un acto de generosidad increíble, ¿no? porque no cobramos más por hacerlo, no, 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 hay un, no tenemos un título reconocido que nos diga, mira, con esto, sabéis que los funcionarios hacemos concursos de traslados, ¿no? Pues por el hecho de haber estado en una comunidad, y ya llevamos seis temporadas de comunidades, no no nos da un mérito añadido. Eso es otro debate que podría haber, ¿no? Cuando pasará... El, lo que, eh, al hilo este, lo que me ha gustado mucho también que ha dicho David, ¿no? lo de habían conseguido estar en el mapa emocional de la ciudad, sí. yo creo que nosotros hemos conseguido estar en el mapa Exacto. emocional de nuestras organizaciones. Sí, sí. Y eso no lo consigue cualquiera. O sea, sí, sí. O sea quiero decir que realmente sí que, que hay algo de felicidad ahí, de sí. generosidad. Yo creo que eso es un sí, mérito. Que, que, eh, también digo que la ignorancia... Eh, no, o sea, es un mérito que hay que reconocer que hemos puesto en el mapa todo esto. Pero yo digo, alto, estamos dándole vueltas, llevamos ya trayectoria, Dani, llevamos tra vosotros cuatro años, Dita aún, pero yo creo que lo que tiene que venir eh, eh, será más potente y no irá en detrimento de la autoridad o de la jerarquía de la gobernanza. Decía la Ramiro, es que ahora. Podemos quedarnos. Eh, hemos discutido tanto que este tipo de movimientos y tal. Yo creo que todo lo contrario. Lo que pasa es que vamos a reivindicar una manera diferente de liderar personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero? Si esto es sostenible en el, en el futuro, ayer, por ejemplo. David Martí sacaba una foto de lo que la Lu en su día con la alcaldesa Colao a todos los gerentes del ayuntamiento se ha iniciado un proceso eh, participativo donde cada jueves se, se reúnen etcétera y ayer me comentaba una persona que asistía que estaban todos los gerentes los altos cargos del ayuntamiento y les hicieron una dinámica una dinámica sin papeles sin PowerPoint nada de esto a ver vamos a repensar Tema arriesgado, ¿eh? gente que lleva ya 11 trienios mandando, que ya están en los 50 para arriba bien largos, que ya están más mirando la puerta de la jubilación que no la puerta de, del tema de cómo va a ser vuestro ayuntamiento, vuestra unidad aquí a 10 años. Pues son temas eh, complicados, pero sí que salió y es un poco que está confluyendo, que cuando decía yo que lo que se espera va a ser más potente, es decir, cuando repensamos a esta altura de la liga, ¿Qué va a ser la organización en la que nos vamos a encontrar cómodos? La gente de la Champion League y la gente de base. Pues va a ser una organización que va a convivir, aquí está la LU, pero también está Rother, organizaciones duales, que va a haber una parte de jerarquía más clásica que tiene que asegurar lo que tiene que ser asegurado, pero conviviendo con eso, quizás siendo el pulmón del cambio y el pulmón de la vida, tiene que haber una organización más plana. Y los gerentes tendrán autoridad, los líderes tendrán autoridad en cuanto sepan acomodarse bien con estos dos tipos de dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Al final tiene que haber flexibilidad. Ellos pensaban, los, las personas que asistían, tiene que haber más flexibilidad, tiene que haber más, mayor conciliación, la gente tiene que trabajar sobre todo por proyectos, y tú te tienes que ubicar a lo largo de tu carrera profesional en uno, en dos o en tres proyectos. Y tendrás un jefe de proyecto que a veces puede ser el jefe y a veces no puede serlo. Pero eso es tan importante para la organización como lo que más. Ese es el, el motivo, el, el sentido de la organización. Hacer, y si te establecen ese ámbito de proyectos, que pueden cobrar formas diversas, en un momento de comunidad de práctica, en otro momento, pues un, un, una rotación que hacemos, en otro momento te libero para que hagas, si todo eso funciona, pues tendremos organizaciones flexibles, amables, más difíciles de gobernar, porque los gerentes y líderes tendrán que tener habilidades directivas bien probadas, no es lo mismo gobernar desde la oposición que de des gobernar de desde el rol. Entonces, a partir de ahí, todo esto que se ha abierto por la vía aquella de que las expectativas de participación son altas, estamos llegando... A espacios en los que tiene que haber una especie de hibridez entre personas eh, arriba, abajo, al medio, defendiendo proyectos y todos. Y ese sentido de la organización la tienen que crear, lo, tiene que haber liderazgo. Y ese liderazgo tiene que estar dotado de habilidades. Y eso es lo que vamos. Dotemos a los líderes tradicionales de esas habilidades. Si las consiguen, seguirán. Y si no serán, eh, eh, acabarán expulsados de aquel, de, decía Carlos Ramiro, que de 50 tenemos que pasar a 30, pues esos que se quedarán en el camino serán estos, los que no son capaces de tener ese tipo de, de mochila y de habilidad. Es que, Daniel, lo miro y me río con este 50-30, porque claro, si, si yo ahora vuelvo a la agencia de salud pública y digo, ahora que han hecho una reestructuración y que han, han puesto más <risa> eh, <risa> subdirectores, <risa> y digo, estaba en un sitio que había gente muy, muy potente, que ha dicho, no diré nombres, ¿no? Eh, que, que ha dicho que de 50 hay que pasar a 30 y no de 30. Creo a que ha dicho a 20. ¿Verdad? <laughs> a 20, bueno. Pues como yo diga, <laughs> yo, yo vuelvo a, 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 a la base todos nosotros. Cuando empezamos en esto era porque vimos claramente que teníamos como, como lo que a veces he dicho yo, una alineación ¿no? planetaria. Eh, nosotros somos profesionales con trabajos muy concretos, la mayoría y muy dispersos en el territorio. Entonces, lo que necesitábamos era identificar problemas recurrentes. Es que es fácil, de verdad, yo lo vi enseguida, muy fácil todo. Pues identificar problemas recurrentes que tuviésemos, compartirlos y proponer eh, soluciones a aquellos temas. Y hacerlo de una forma colaborativa, siguiendo una metodología que nos explicasteis muy bien. Y es que como sabíamos que no, si lo proponíamos a nivel de arriba íbamos a tardar unos siete, ocho años en empezar, pues decidimos empezar por el morro. Y esta es la, la cuestión, o sea, es que no pedimos permiso. Teníamos el soporte de, de algunas personas, por ejemplo, la que actualmente es la rectora de la Universidad Autónoma, Margarida Arboy, era mi directora en ese momento, y, y la frase que me dijo la tengo grabada, ¿eh? por, os lo digo por si se os ocurre empezar, que lo sepáis. Ostras, Dani, ¿eh? muy interesante eso que has aprendido en la Escuela de Administración Pública con los de Justicia. Sí, tira adelante un proyecto, que ya le llevábamos en un esbozo, pero sobre todo, que no te aparte de tus tareas habituales de cap de survey en el territorio, de jefe de inspectores, digamos. ¿no? Me dijo, tira adelante. Eh, ella se tuvo que dar de bofetadas con el consejo de dirección para que aprobasen un sencillo plan que hicimos, una estrategia. Eh, nosotros una vez nos definimos, def y vosotros me imagino que sois igual, somos bottom-up. Es que me encanta eso, bueno. ¿no? Cuando un día me viene y me dice, so, sois bottom up. Y yo busqué en el diccionario y me salió culo con bottom Sí, 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 me salió culo los, los pantalones, el bottom de los pantalones. Y te miré raro, ¿eh? Porque dije, hostia. O sea, que lo estáis haciendo con el culo, lo que, lo que hemos empezado. O sea, porque es verdad que hemos empezado muy. Lo que digo, por el morro. Entonces, para mí parte, y creo que tenemos en común con vosotros sí, eso, porque sí. así, ¿no? Bueno, sí, fue bottom-up, pero enseguida fue top-down, porque la gerente habéis visto que se tiró de cabeza. Sí. Y eso ha sido un apoyo muy importante en nuestro caso, ¿eh? el, esta, este apoyo de, institucional. Pero sí que tenemos más cosas. Bueno, yo sí. creo que ya ha quedado claro que tenemos en común, que hemos, que intenta, hemos demostrado que este espacio se puede crear. Y que se tiene que gestionar de algún modo. Hemos visto la necesidad de gestionar todos estos temas que hacen que la, la organización innove. Y hemos visto que tenemos que gestionar todos estos miedos, estas, uh, bueno, este cambio ¿no? de, de tantos jefes que va a pasar. Creo que esto también lo tenemos en común. Y, y que se pueden convivir dos modelos. Que no hace falta ser o todo blanco o todo negro, que tenemos que encontrar una solución para hacer convivir estos dos modelos. Sí, yo creo que sí, que, la, que al final el, el sostenimiento, la sostenibilidad de este tipo de experiencias, tiene que haber una especie de, de, de matrimonio bien avenido. Es más, por la alta dirección, la alta dirección tira que vas. El David Martí decía, me encantó la frase, eh, ya de entrada el sí. Algunos somos. Eh, poco combativos, y lo que nos pide es sí, venga, y luego ya a ver cómo. Pero yo creo que eso es, al final es más estresante, porque lo, lo, eso lo tienes que administrar. Pero digo, ojalá, ojalá todas las organizaciones tuvieran jefes así, porque eso es una especie de llamada a, a la acción. Luego ya que los jefes espabilen. Eh, chico, es que me he ido más allá. Bueno, para eso es el jefe, para eso tiene nivel 30, búscate la vida. Pero que no, de entrada, no, que era lo, que, lo habitual. Yo cuántas veces teníamos... Hay una cosa en común que es ese imán de, de decir, no, nos podemos estar, sobre todo tú, Dani, no nos podemos estar quietos, callados, sentados. Tenemos un, un elemento que, que, que es verdad, que es el, el, un disparador de la inquietud, la curiosidad. Y hay gente que es más... Eh, conservadora y gente que es más exploradora. La, la metáfora de los exploradores que son los que llegan al tier, a la Tierra Nueva y tal, y los que, chicos, ya hemos llegado, no nos metamos en la jungla, que bastante vamos a mantener esto. Y bueno. Esa combinación tiene que estar. Nosotros somos más de la exploración, pero es verdad que hemos llegado a un nivel de consenso alto y luego hemos culpabilizado durante años, yo los culpabilizaba, los mandos intermedios soy lo peor, si el jefe directo soy lo peor y al final me he dado cuenta que cada uno cumple su función, chicos, es que yo estoy aquí para esto, me pagan a mí para esto y si no te pasa mucho te puedo dejar un... Una convivencia ordenada tiene que haber, en un gran nuevo consenso. Yo, y, pero yo creo que lo que estamos haciendo es llegar a, con esa dinámica, bottom up es decir, rehagamos el consenso de, de la organización. Y yo creo que nos están haciendo señales de... Sí, pero tenemos unos minutitos que a lo mejor podíamos hacer como recomendaciones desde de nuestra experiencia para animar al cambio. o cómo, ¿Cómo lo ves? Yo, bueno, ya hemos dicho, ¿no? De encontrarse con gente motivada como tú. Y también me parece una cosa muy importante es cierto compromiso individual de bueno estoy aquí y voy a darlo todo y, y este sentido de generosidad de, de estoy aquí para sumar no para no para combatir ni convencer sino conversar sumar desde esta generosidad de, de que yo sé que el cambio. Eh, puede suponer sacrificios, pero no voy a poner impedimentos en eso. Voy a hacer que sea sí, más fácil. ¿no? Yo, si es que... una actitud interior de, Exacto. de... Yo, eh, redundando en eso. Es decir, no tenemos mucho tiempo, pero habitualmente salen convocatorias, eh, eh, llamadas a la participación, etcétera. Y después de tan, de estos años de, de esta burbuja de participación, la gente hemos notado, todos, que es mucho más crítica. Ya filtra mucho. Y de, de entrada ya ve si lo que se le propone a la participación eh, hay algún truco o hay alguna. Lo que es generoso, lo que de verdad llama a, eh, a que la gente pueda hacer y decir y esconder en un segundo plano o no ponerlo como prioridad la propia marca, la propio tal, eso no tira. La gente ya tiene un máster, tenemos ya másters en las organizaciones, diciendo, "Chicos, no van a vender la moto, esto es aquí no sé qué." Entonces, si hay generosidad se queda. Y eso se ve, se ve porque no hay protagonismo, porque eres capaz de ceder el puesto para que se luzcan los otros. Eso es la recomendación que yo sería, es decir "Ahora porque hay una cierta moda de lo participativo, etcétera." Pero cuando no, es genuino, cuando eso es, se transmite. Cuando es genuino, eso se transmite. Y estamos hartos. Vamos a dinamizar el foro de tal, chicos. Pero es que para que tú te luzcas, no me llames a mí, porque eso se ve. Vamos a, vamos a hacer, sí, vale, eh, te voy a hacer el favor, porque, pero eso tiene el vuelo muy corto. Eso es lo que yo, Clarito, lo que yo, lo que yo he aprendido yo. Yo, 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 iría por ahí. yo mi consejo, mi, re, mi recomendación… Es, es bueno la curiosidad que ha salido ya varias veces, ¿no? El, 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 la curiosidad, pero luego hay, hay un tema que también me interesó, también no, ya no sé ni en qué sitio empecé a leer sobre esto, es la mezcla, la, la, la en ¿no? catalán, sí, la, la mez, el mezclarse con gente muy diferente a, a las que estás habitualmente trabajando. Esto en nuestro, en nuestro entorno era complicado porque todos, por, por, ejemplo, en mi entorno de inspector veterinario de salud pública, pues yo me relaciono con inspectores veterinarios de salud pública, donde todo el mundo hace el trabajo siguiendo los procesos y procedimientos que todo el mundo critica porque están mal hechos y están con el culo y los hacen los de la cuarta planta que lo hacen fatal, ¿no? Y entonces, a la que te vas mezclando con alguien, yo qué sé, Nexus o con Justicia, no, pero eso se puede cambiar, ¿eh? Porque es pot fer una cosa, no?, que llavors fas... Y, y tú empiezas a decir, coño, se puede cambiar y no hay que pedir permiso. Y, entonces mi, mi consejo es que hay que mezclarse, que hay que mezclarse. La, la, la sabia mezcla de lo formal y lo informal, yo creo que es lo que, mm. lo que hace que esto... triunfe, aparte de, de los, la gente pues, que, que está, los intraemprendedores, los mm. prosumidores, la, toda esta jerga de, de palabras. Y también. para enlazar como hemos empezado nosotros, ¿no? creo que hay que descartar... Quitar la queja de nuestros cerebros y nuestras lenguas, eh, eliminar la queja y la actitud negativa y entonces si algo no te gusta, ¿qué puedes hacer tú para mejorar eso? ¿no? Ir a la acción, que tú decías. Y con esto tendríamos... Pues te te he ¿Te cortado. El... No, soy obediente sí, al tiempo. Aparte de, sí, un minuto nada más. Aparte de la generosidad en las organizaciones ya maduras como las administraciones públicas, pues siempre se habla que hay porcentajes más proactivos y tal y, y el mapa está bastante sabido bastante conocido pues este tipo de oportunidades prosperan y pueden avanzar sí hay un elemento de generosidad pero también y de curiosidad pero también un elemento de bueno vamos a a no tirar la toalla, ser positivos, ser resilientes y mantener, aunque ya estés en una edad, mantener una, una confianza en que se pueden hacer las cosas mejor sí. y no reivindicarnos en la queja y en el agravio que hemos recibido, que se ha podido recibir, porque eso no va ningun, ni en la vida, ni en los negocios, sí, ni no en, en los organización. Pero, pero hay, hay, y me sabe mal, ¿eh? porque está echándonos, ¿eh? pero... pero... <laughs> Pero hay, hay, nos decían y qué límites hay en todo esto que no ha salido. Sí. Y yo de verdad viendo, viendo ahora, no, no quiero faltaros, eh, a nadie, lo diré por mí, pero viendo las edades que tenemos y tenemos ya una edad de mayorcitos, eh, yo veo el límite en que en, en la jubilación, en cómo se va a perder muchas cosas que ahora parece que están haciendo un buen chuchu mm. y, y estamos ya en edad mirando ya la jubilación. ¿Tú no, tú no, eh? Me queda un poquito. Pero, y lo veo como límite, de verdad, o sea, que si nos paramos a pensar de aquí un año o dos eh, haré algo, vamos mal porque es que nos jubilaremos y, y, y no pasará nada. O sea, yo eso Está muy que... bien que pongas que digas esto porque vamos a acabar imaginándonos el futuro. O sea, Ahí. que no, lo dejas perfecto. Muy bien, falta muchísimas gracias. Gracias.